Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel avanzado. Ya nos encontramos en sección 2 dentro de lo que es el aula virtual. Espero que hayan pasado un excelente fin de semana largo y que igualmente estén trabajando en el aula virtual. Este día he estado revisando cómo va avanzando su progreso y quiero felicitarlos a cada uno de ustedes porque vamos ya trabajando lo que sería sección 1 y parte de lo que sería sección 2. Pedirles a todos aquellos que todavía no han realizado su progreso dentro de sección 1, que todavía están a tiempo de poderlo trabajar. Recordarles que deben de tener como mínimo el 80% para que puedan ir finalizando con cada uno de ellos. Si usted llegara a completar el 100%, eso entonces es para usted también excelente poder trabajar lo que serían las secciones dentro del aula virtual. También recordarles que para sección 2 tenemos el examen de medio curso, que es importante que ustedes puedan realizarlo. Este día, miren, estamos viendo un tema que ya habían visto en Excel Intermedio, solo que ahora lo vamos a trabajar con validaciones de datos. Es importante dentro de lo que es la función buscar V, poder también tener una forma práctica y rápida de poder buscar la información, no así estar desplegando o estar en este caso colocando nuevamente la función para obtener resultados, sino que al desplegar en la lista de validación que creamos, automáticamente nosotros podemos obtener lo que sería el resultado. También comentarles que ya se encuentra acá el foro dentro de lo que es la pregunta que colocamos cada día para que ustedes vayan respondiendo. Veo que en el foro número 6 hasta ahorita nadie me había contestado. Quiero invitarlos a que ustedes puedan participar. Recordarles que Excel no es solamente que ustedes me puedan visualizar en cada sesión y que vayan viendo el proceso de cómo hacerlo, sino que yo también quiero ir conociendo que a ustedes les ha quedado claro tanto la parte de la teoría como la forma de poder trabajar una función. Y es por eso que cada día yo coloco una pregunta que corresponde al tema visto para que ustedes me puedan contestar. Este día, para la clase número 7, tengo la siguiente pregunta. ¿En qué nos ayuda tener una validación de lista utilizando la función buscar V? Esa sería la pregunta que tenemos para este día. Ahora sí, espero en la semana la participación de cada uno de ustedes. Decirles que el día jueves estamos finalizando ya con la parte de lo que sería sección número 2 para poder iniciar ya con la parte de lo que es sección número 3. Nuevamente vuelvo a compartirles mi presentación. Voy a pasar lista en este momento, pedirles el favor que puedan activar su micrófono, ya sea que me contesten por el chat o que levanten su mano virtual. Alba Margarita Torres. Brenda Stephanie Escobar. Carlos Osvaldo Paz. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. César Gustavo Cortés. Eduardo José Pimentel. Brenda, gracias. Ahorita coloco caso. Elías Alberto Guevara. Presente. Gracias. Hazel Elizabeth Zúñiga. Ileana Alejandrina Martínez. Catherine Paola Butler. Kevin Alexander Chicas. Nelly Rocibel Ramírez Presente. Mejía. Gracias, Kevin. Ahorita coloco su asistencia. Nelly Rocibel Ramírez. Néstor Edgardo Herrarte Monche.
Roberto Antonio Juárez. Presente. Gracias. Sonia del Carmen Ordóñez Martínez. Buenas noches, Sonia, gracias. Verónica Elizabeth Rivera de González. Presente. Gracias, muy amable. Wilber Alexander Aguillón Ramírez. Presente. Gracias, muy amable. Alguien que se ha incorporado. Yo. Yoli. Permítame. Iliana, con gusto, Iliana. Ahorita le coloco su asistencia. Y creo que Eduardo también. Sí, Pablo Pimentel. Gracias, muy amable. Ahí estamos. Muy bien. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios, recordarles que tenemos nuestro foro de participación dentro de lo que es el aula virtual. El día de mañana, antes que se me olvide, les voy a colocar el primer libro de trabajo que ustedes van a estar realizando. Ahí van a ir las indicaciones dentro de las hojas. Además de eso, mi cuenta de correo electrónico para que igualmente me lo puedan enviar. Esto es importante, no es obligatorio, pero para mí es importante poder saber que ha quedado claro cada uno de los temas que vamos viendo. Y una de las formas es que ustedes me presenten estos ejercicios. Entonces van a tener una semana exacta para podérmelos enviar. Como siempre, yo voy a estar retroalimentando cualquier sugerencia. Y si aún así ustedes todo lo han hecho bien, igualmente pues mis felicitaciones a la hora de poderles contestar en el correo que me envían. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen las listas con validaciones de datos y la función buscar V en la elaboración de facturas, en este caso digitales. Espero que hayan visto el video donde la docente muestra la forma de poder trabajar validaciones, trabajando en este caso con listas y además de eso con la función buscar V. ¿Por qué digo esto? La docente explica una forma de poderlo trabajar. Siempre les digo, dentro de Excel tenemos diferentes formas de hacerlo. Siempre tratemos la manera de poder conjugar todo aquello que nos ayude a poderlo hacer lo más fácil y sencillo dentro de lo que son las acciones que nosotros estamos haciendo dentro de Excel. Entonces, vamos a iniciar con la parte teórica, que es la función buscar V. Dice que busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. Creo que lo voy a decir general, no solamente para los que estuvieron conmigo, sino que para los que estuvieron también con otro docente en Excel intermedio. Cuando nosotros teníamos las funciones buscar, buscar V y buscar H, una de las funciones más utilizadas, les decía, era la función buscar V. Y si ustedes ven ahora en Excel intermedio, volvemos nuevamente a trabajar esta función, ya que nosotros buscamos más las acciones en columnas que determinadas, en este caso, en fila, para obtener siempre el resultado de búsqueda que nosotros queremos. Si ustedes ven acá, la sintaxis es un valor buscado, matriz a buscar, indicador de columna, quiere decir el número de columna que nosotros vamos a trabajar, y ordenado. ¿Dónde ordenado? Podemos colocar cero, que es igual a falso y que significa que es algo exacto, o podemos colocar verdadero, que es igual a que coloquemos el valor 1 y que él sería una coincidencia. Entonces,
teniendo acá la matriz que nosotros vamos a colocar dentro, o la sintaxis en la cual nosotros vamos a colocar dentro de la matriz, tenemos dos opciones para poder encontrar el valor. Si, por ejemplo, es un solo valor dentro de una celda, identifiquemos la selección de rango si nosotros lo tenemos dentro del cuadro que vamos a trabajar o dentro de la hoja de cálculo. Si nosotros vamos a buscar más de una información, lo que hacíamos era colocar en este caso la matriz absoluta, tanto las columnas como la fila, o podríamos haber colocado mixta, donde va relativa la columna y absoluta la fila, y que cuando desplacemos hacia abajo, la matriz no se mueva de donde es su primera fila y su última fila. Esta sería otra forma en la cual podemos identificar. Y tenemos una tercera forma en la cual nosotros guardamos el rango. Creo que esa sería una forma más indicada de poderlo trabajar, ya que si partimos que esa información se encuentra en otra hoja, yo considero que es mejor guardar la matriz con un nombre de rango y después poderlo utilizar las veces que queramos. Está bien, puedo igualmente tener la matriz en otra hoja y mandarla a llamar en su momento cuando esté creando la sintaxis de la función. Acá lo que va a suceder es que dentro del nombre de la matriz me va a indicar el nombre de la hoja y el signo de admiración hacia abajo, que es una vinculación. Eso yo puedo trabajarlo, y lo que yo respecto a la lógica que entiendo cuando estoy trabajando en Excel es que vamos a partir de esa acción cuando tenemos la hoja a la par, pero cuando esa hoja no se encuentra a la par, o sea, esa matriz no se encuentra a la par, va a ser muy difícil poder crear de esa matriz una vinculación. Porque si se encuentra en la hoja 1 y yo estoy en la hoja número 20, debería de recorrer todas las hojas para poderlo encontrar. Entonces, si ustedes ven, tenemos tres formas diferentes, pero ustedes deben de buscar siempre esa lógica. ¿Qué es lo que se me hace más fácil para poderlo, en este caso, trabajar? Ahora bien, miren, este es un ejercicio en el cual vamos a crear una anidación. Voy a iniciar con la función buscar, en él vamos a crear una validación. Ya este ejercicio ustedes lo tienen, se los coloqué en el grupo de WhatsApp. Y entonces vamos a iniciar con este ejercicio. Para algunos ya lo reconoce, ya lo trabajamos en Excel intermedio, pero también era importante volver nuevamente acá, que ustedes puedan ver una forma fácil y sencilla de poder crear lo que sería una validación y así poder crear tanto la función y también partir de que dentro de esa función también podemos crear anidaciones o, por ejemplo, restar o sumar si en su momento lo desea. Entonces, si por ejemplo, miren, yo tengo acá el cuadro donde debo de tener los equipos, los puntos y la diferencia de coles. Entonces acá les coloqué la información, dice que para sacar los puntos vamos a multiplicar partidos ganados por 3 más partidos empatados. Entonces acá es una operación, en este caso básica, de operador aritmético. Voy a ir a sacar los puntos, en este caso ganados, multiplicado por 3 más los puntos, en este caso empatados. Al darle clic, automáticamente, quiero que ustedes vean que yo tengo acá los resultados que me están pidiendo. Ahora bien, pero acá, ustedes siempre pónganse a imaginar, este es un ejemplo, yo lo creo pequeño para que ustedes puedan visualizarlo siempre todo lo que estoy haciendo de cambio. Pero acá pongámonos a pensar que esa matriz es una matriz de 1000 filas. Y entonces ya de esa forma ya no puedo ver un dato concreto, sino que debo de estar buscándolo hasta encontrar. Entonces, para eso creamos una tabla aparte donde voy a tener al equipo, donde voy a hacer la comparación de los puntos y, en este caso, la diferencia de goles. Dice que para crear una validación de lista,
yo debo de colocarme en la celda A11 y entonces acá, yéndome a datos, al grupo de herramientas de datos, validación, voy a crear una de lista. Acá todo lo voy a hacer convencional. ¿Qué es eso? Que desde acá voy a partir con igualar y crear la selección. No voy a guardar ningún rango. En este caso voy a dar a aceptar y ya tengo acá, en este caso, lo que serían los equipos. Ahora bien, para poder ir a sacar esta información, póngase a imaginar que esta columna no es H, sino que es AA. De esta forma, no la voy a observar, no voy a ver esos puntos, entonces yo debo de tenerlos acá, en vista, rápidamente. Entonces, para eso voy a crear lo que sería, si ustedes ven, parto de la validación que ya creé acá. Quiere decir que en cualquier momento yo puedo colocar un equipo, otro equipo, un tercer equipo y automáticamente me deben de dar los resultados acá. Entonces, para poder sacar, ahora sí voy a utilizar la función buscar V, en donde mi valor buscado va a ser la celda que se encuentra a la izquierda, ya que la teoría dice que siempre, siempre se debe de encontrar, en este caso, el valor buscado, ya sea hacia la izquierda o la parte superior. Saben que la parte superior no lo dice la teoría, pero en la forma que ustedes vayan creando, en este caso la información, se van a dar cuenta que también en la parte superior puede estar alojado el valor buscado y así en este caso siempre obtener el resultado. Entonces acá voy a seleccionar la celda. Voy a identificar mi matriz de la tabla, que sería toda esta que se encuentra acá. Nuevamente, vuelvo a repetir, desde las versiones de las actualizaciones de las funciones buscar, ya podemos seleccionar desde el rango. Antes, en la función buscar, solamente se seleccionaban las celdas que contenían la información. Pero ya sea la función buscar V, buscar en este caso H o buscar X, que es la nueva, nosotros podemos seleccionar todo completo, hasta los encabezados. Ahora bien, voy a colocar punto y coma acá y yo necesito mi indicador de columna. Para poder indicar la columna, yo hago caso omiso. Acá comencé desde la A, pero hubiera podido comenzar desde la columna B, C, D. Yo lo que voy a hacer es contar y entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, mis puntos se encuentran en la columna número 8. Porque me está pidiendo el indicador de columna, yo voy a colocar acá 8, voy a colocar punto y coma, y entonces ahora me pide, ¿será verdadero o será falso? Verdadero es una coincidencia aproximada y falso es una coincidencia exacta. En este caso, me va a ir a buscar exactamente los puntos que se encuentren en esa celda. ¿Cuándo va a ser una coincidencia aproximada? Cuando yo tenga un rango desde 10 hasta 100. De 101 a 200. Ese es un rango. Entonces, él va a buscar sobre el rango y va a obtener en este caso resultado. Pero en este momento no. Es exactamente lo que se encuentra en esa celda. Entonces, acá voy a colocar 0 porque falso es igual a 0. Y verdadero es igual a 1. Entonces, acá voy a colocar falso. Voy a cerrar y al darle enter, automáticamente ustedes en vista en este momento pueden estar observando que la coincidencia se ha realizado. El primer equipo que tengo acá tiene exactamente esos puntos. Si yo llegara a cambiar a otro equipo, automáticamente estoy viendo los puntos obtenidos. Pónganse a imaginar que acá es un locutor que está hablando, que quiere saber exactamente esa información. En un cuadro tan grande no va a poder leer, sino que necesita que esa información estarla viendo. ¿Cuántos son los puntos que él ha obtenido el equipo? Y esta es una forma en la cual podemos visualizar. Al final, eso hace la función. Que nosotros en una celda podamos visualizar exactamente esa información que nosotros requerimos. Ahora bien, miren, la diferencia de goles es que para sacar la diferencia de goles será anidar los goles a favor con los goles, en este caso, en contra. Voy a ponerlo acá y así, ahí está, para que lo puedan leer. Para sacar la diferencia de goles será anidar los goles a favor con los goles en contra. Quiero mencionarles que esta función permite poder crear una anidación y dentro de ella poder crear cualquier operador aritmético que usted desee.
para poder trabajarlo, porque dice que son los goles a favor menos los goles en contra. Yo voy a crear acá una anidación donde voy a igualar, voy a colocar la función buscar v, siempre mi valor buscado va a ser la celda 11 donde tengo mi validación, voy a colocar punto y coma, voy a crear nuevamente la selección de mi matriz, punto y coma, y ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál será mi indicador de columna de inicio que debo de colocar acá? Si son los goles a favor menos los goles en contra. ¿Cuál sería el número de columna que debo de colocar en este momento? La 6. Muy bien. Vamos a colocar entonces acá la 6. Voy a colocar punto y coma. Y en este caso nuevamente es exacta la búsqueda que ando haciendo. Cuando yo finalizo la primera función, la voy a cerrar y es acá donde voy a colocar el operador que voy a necesitar y automáticamente vuelvo a colocar la función. ¿Qué le voy a pedir? Siempre de esta celda, mi valor buscado, punto y coma, voy a nuevamente a seleccionar mi matriz, punto y coma. ¿Cuál sería entonces ahora la siguiente columna a la cual va a restar? La 7. Muy bien, voy a colocar acá 7, punto y coma, nuevamente mi valor es exacto. Y ahora miren, al cerrar y al tenerlo de esta manera y dar enter, automáticamente va a cambiar un equipo y yo voy a obtener el resultado que lo tengo acá en dos celdas diferentes. Con la función buscar V, podemos crear operadores, en este caso, que nos van a ayudar fácilmente a poder obtener esos resultados. ¿Por qué? Puede suceder que dentro de la tabla usted no tenga esa coincidencia exacta de esa información y entonces acá usted puede crear anidación y obtener el resultado que usted desee. Por ejemplo, el primero, acá realizamos la resta de este con este. Dejé acá un cuadro para poderles acá colocar. Igualmente, esta celda la puedo seleccionar. Acá solamente para que ustedes puedan ver qué da el resultado. Pero recuérdense, esta columna no pertenece al cuadro que estoy trabajando. Es importante no añadir ninguna columna adicional solo porque se nos va a hacer más fácil estar obteniendo el resultado. Debemos de trabajarla exactamente y buscar aquellas formas que nos ayuden a obtener el resultado que nosotros queremos. ¿Queda claro cómo poder utilizar la función buscar V, trabajándola con una validación y anidándola para obtener el resultado que queremos? ¿O tienen alguna consulta? Gracias. Todo claro, todo claro. Gracias, gracias. No sé si alguien se ha... Ya veo que tengo otro participante. Es que fíjense que me he dado cuenta que no me dicen que ya se encuentran acá y entonces ahora voy a estar más pendiente de la lista. No sé quién se acaba de integrar ahorita. Yo, Katherine. Katherine, gracias, Katherine. Gracias, ahorita coloco. Es que nos vamos y ya no. Gracias. Ahí está. Muy bien. Fíjense ahora, miren. Tenemos acá el siguiente ejercicio. Y quiero explicarles para los que todavía no lo han visto. Nosotros debemos de buscar el código de cliente, el nombre del cliente. Debemos de buscar, en este caso, con validación, el código del artículo. El código del cliente va a ser con validación, el nombre del cliente va a ser con la función buscar V, tanto el nombre del artículo, perdón, como en este caso el precio unitario, igualmente lo vamos a realizar con la función buscar V. ¿Qué ha pasado en el video que ustedes tienen en el aula virtual? Se han creado las validaciones, como se encuentra, pero acá, al mandar a llamar la función buscar V, y en este caso,
Al ir a seleccionar el rango que nos pide de matriz, la docente lo que hizo fue irse para la hoja donde corresponde y poderla seleccionar toda. Entonces yo no lo voy a trabajar así, los invito a que puedan ir a ver el video y con lo que yo voy a explicar este día puedan ver una diferencia. Ahora bien, miren, ya tenemos acá lo que serían las cantidades. Dice que no debo de colocar, acá hay una validación, no debo de colocar en este caso cero por ni números negativos porque entonces no voy a poder introducir datos numéricos. Y igualmente acá las ventas ya se ha ejecutado, sería 6 por totalidad 6 para obtener en este caso el resultado. Esto ya está dado en el ejercicio, la sumatoria en este caso del total de lo que va a salir en la factura, el IVA que se ha hecho con I-46, que es este 13% solo que se encuentra acá, y después la sumatoria de K41 más K43 para obtener el resultado que queremos. Acá, si ustedes se dan cuenta, tenemos la función ahora. Si usted abre este libro dentro de un mes, automáticamente le va a aparecer la fecha de ese día. Con eso, cuando trabajamos ya con facturación, creo que ahora se está haciendo muy diferente. Ya he visto muchas empresas que ya no están con esa metiendo la factura para poder imprimir, sino que ahora es como ticket, pero igualmente requerimos en este caso de fechas, del nombre del cliente, para poderlo colocar dentro de esas pequeñas tickets de factura que se están entregando. Pero bien, ya que he dado como una pequeña explicación de lo que vamos a trabajar acá, vamos a buscar la forma en que esta acción que vamos a hacer la hagamos una tan sola vez y no tengamos que ir a realizar ningún otro cambio. Y voy a iniciar acá, miren. Nosotros tenemos acá cuadros creados normales, normal. Pero si yo guardo, por ejemplo, este rango que tengo acá, y cuando vaya a crear la función buscar V, él me va a encontrar exactamente esta información que comienza de la fila 1 y finaliza en la fila 23. Eso es lo único que él va a hacer. Pero ¿qué pasa si todos los días llega un cliente nuevo y hay que generar código? Entonces yo no puedo trabajar con esta tabla normal. Primer cambio que vamos a hacer, no puedo, porque yo necesito algo efectivo, que cuando fulanita de tal en su escritorio esté colocando, o en este caso en caja, esté colocando la información del cliente, primero se guarde en el ranking que cree. Y segundo, que igualmente las validaciones quede guardadas. Porque no me va a ser efectivo que yo esté creando ahorita y que haga todo el proceso y el día de mañana hay 10 más y entonces tenga que volver nuevamente a hacer todo este proceso que vamos a volver a hacer. No va a ser efectivo de esa manera. Entonces tenemos que buscar desde ya qué debemos de hacer para poderlo trabajar. Y una de las formas en las cuales Excel, ya eso ustedes lo vieron en Excel básico, bueno, para los que han estado en Excel básico y los que conocen de Excel, saben que una de las formas en las cuales automáticamente Excel guarda es con rangos de tablas o tablas de Excel. Entonces, eso va a ser lo primero que vamos a crear. Me voy para clientes acá y en este caso me posiciono. Recuérdense que hay tres formas diferentes para poderlo hacer. Yo lo hago desde inicio. En este caso, me voy a colocar acá en tablas y le voy a decir, por ejemplo, que quiero esta. Voy a dar aceptar y ya la tengo en este caso acá creado. Me voy a ir para datos y le voy a decir que quiero quitar en este caso los nombres. Perdón, permítanme. Ya sé lo que pasó acá. Bueno, vamos a colocar este.
Perdón, acá debo de colocarle que las tablas tienen encabezado para que no me vaya a crear lo que acaba de hacer en este momento. Y ahora sí, ya realizó acá en este caso la. Entonces ahora sí me voy a venir para datos y voy a ir a quitar filtros porque no lo voy a necesitar. Me voy a ir para artículos y nuevamente voy a hacer la misma acción acá. Me voy acá, voy a colocar casi el mismo y le voy a dar a aceptar. Y acá vamos a irnos a datos y quitar aquí. Ya tengo esto que es de suma importancia si usted no quiere volver nuevamente a realizar ninguna acción. Ahora bien, cliente, ¿qué necesito? Acá me generó, mire, esta ya es una tabla que yo descargué de lo mismo que ustedes van a descargar de lo que tienen, en este caso como plantilla. Pero acá se había creado una combinación. Dentro de tablas no pueden existir combinaciones. Entonces, esta la vamos a eliminar. Excel es muy cuidadoso en las creaciones de tablas. Y entonces acá me dice, Vanessa, puedes trabajar de esta manera. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a ir a crear el código de cliente. Yo puedo crearlo automáticamente con el nombre que aparece arriba, pero para no estar yendo a buscar, vamos a seleccionar en este caso acá. Y lo voy a guardar como código de un bajo cliente. Este va a ser el primero que vamos a guardar. Entra. Me voy a ir para artículo y nuevamente este código lo voy a guardar como código de un bajo artículo. Entra. Ya tengo creados, en este caso, las tablas que necesito. De las validaciones que voy a crear, en este caso de los rangos, ahora voy a crear otra. Cliente, porque voy a necesitar todo esto, entonces acá lo vamos a guardar como cliente y voy a ir a guardar acá, miren. Este como artículo. Y me voy para fórmulas. Quiero que vean, por favor, aquí que ya está creado, en este caso, la tabla que nosotros queremos de lo que corresponde, en este caso, a la factura que estamos creando. Hasta el momento, ¿está quedando claro esta acción que estoy haciendo? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Estamos bien? Eso es como la validación, ¿verdad? Que le pone el nombre a cada columna. Este es el nombre de rango que estoy guardando para que cuando vaya a crear las validaciones, solo mande a llamar los nombres de rango guardado. Acá no estoy creando ninguna validación, solamente es el guardado que necesito de la de clienta, en este caso de todo, de artículos, de código de cliente y de código de artículo. Eso es lo que estoy haciendo ahorita, guardándolo para no crear ninguna vinculación, sino que todo sea por medio de rango. Ah, ok, gracias. Muy bien. Fíjense ahora, miren, ya tengo guardada todo esto que yo necesito. Hoy me voy a ir para la factura. Código, en este caso, de cliente. Nosotros le hemos colocado acá código de cliente. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Hoy sí voy a irme a las validaciones. Esto lo estoy haciendo en orden para que ustedes igualmente, para los que lo van a ir haciendo, sería código de un bajo, en este caso, cliente. Cliente, ahí está. Voy a dar a aceptar y aquí está, miren, código. Ahí se encuentran ya los códigos que ya nosotros habíamos guardado. Voy a crear en este momento todas las validaciones que necesito. Artículo. Voy a seleccionar todo acá, los códigos de artículo, validación de lista, ya eso lo nombramos como código de un bajo artículo.
Reviso acá y acá se encuentra ya. Cada vez que me posicione, se va a encontrar en este caso el código. ¿Hasta qué código llega? Hasta A8. Vea, por favor. Y acá hasta el cliente número C21. Vamos a ir a revisar. Sí, ¿verdad? Porque habíamos creado allí y acá, porque solamente seleccionamos este. Ahí está. Muy bien. Ya tengo lo que necesito como guardado de rango. Y ya tengo lo que necesito como validación para poder, en este caso, encontrar fácilmente la información. Vamos a ir al nombre del cliente. Yo, revisando antes de iniciar la clase, en este caso, vamos a revisar acá un cambio antes de todo. Porque me di cuenta que al colocar acá en la factura el nombre del cliente, no exactamente se refiere al nombre, debe de ser el nombre completo. Entonces acá, miren, hagamos otra modificación que para mí yo considero que es importante. Y lo voy a hacer acá en dirección, no importa. Perdón. Lo voy a hacer así. Es jefe. Unirse, eso igualmente ustedes ya lo saben hacer. Aquí. Muy bien. Acá. Muy bien, ahí está. Eso es lo que yo necesito. Voy a quitar acá. Y esto lo voy a mandar para acá. Quito esto. Y entonces ahora esta columna, bueno, la voy acá a ocultar. Pero ya tengo acá lo que les necesito. El nombre completo de la persona. Y no estoy creando ninguna función, sino que ya ustedes ya saben, creo que hay 5 formas de poder crear unión en este caso de. Entonces, ya que lo tenemos acá, este es otro cambio que yo voy a crear. Y ahora sí, miren. Recordémonos, está en la columna número 2 que representa el nombre del cliente. Artículos, en este caso, el nombre del artículo que nos pide la factura está en la columna número 2. Y el precio se encuentra en la columna número 5. Entonces, 2, 5 y allá 2. Debemos de recordar. Entonces, ahora vamos a iniciar acá. Igual, la función, en este caso, buscar V. ¿Qué voy a buscar en este momento? Siempre todo el valor buscado que se encuentra en este caso hacia la izquierda, que sería este que se encuentra acá. Voy a colocar punto y coma. Entonces, ¿se recuerdan el nombre que le colocamos a la matriz para lo que sería ir a buscar el nombre? ¿Cuál es? Cliente. Ah, muy bien. Entonces, miren qué fácil. Cliente. Ya van a ver por qué. Muy bien. Y ahora, ¿en qué número de columnas se encontraba? 2. 2, muy bien. Y ahora 0 porque va a ser exacto. Entonces acá cierro y vean que ahora sí, miren, un cambio. Yo quiero, los invito a que vayan a ver el video de la docente para que ustedes hagan la comparación y que vean que yo se los estoy explicando de diferente forma. Y así ustedes tienen ya otras formas para poder trabajar. Ahora bien. Cada vez que cambiemos el cliente, acá va a ir cambiando. Recuerden, está hasta las 7:20. Muy bien. Ya tengo acá el código del cliente. Ya hicimos acá con la función buscar. Ahora bien, código del artículo quiere decir que esta factura, automáticamente cuando yo coloque el código del artículo, debe de darme el nombre y en este caso el precio unitario. O sea, esta factura por ser digital, ya todo eso debe de estar guardado. Para que cuando yo coloque el código de artículo, porque ya me lo puedo, entonces yo voy a colocar el código de artículo y automáticamente debe aparecer el nombre y el precio unitario. O sea, antes de colocar acá, debo de crearlo. Pero recordarles que existe una función que me ayuda a que se encuentre ahí
la función, pero que no se visualice hasta que se coloque, en este caso, el código del artículo que dice. Entonces, voy a igualar, voy a iniciar colocando en este caso la función y voy a colocar, buscar en este caso un. ¿Cuál va a ser mi valor buscado? Esta celda que se encuentra. Independientemente, el código del artículo va a ser el que el cliente, en este caso, el artículo que el cliente desea. Voy a colocar punto y coma. ¿Qué nombre le colocamos a esta matriz de artículo? Artículo. Ya lo encontró ahí. Importante. Punto y coma. Y en este caso, ¿cuál sería el indicador de columna? Dijimos. Dos, punto y coma, y en este caso es cero porque va a ser exacto. Voy a cerrar, miren, lo voy a dejar así, solamente para que ustedes pudieran comprender. Voy a colocar acá la función. Y punto error. Y entonces acá, ¿qué debo de colocar? Punto y coma. Comillas, comillas, y voy a cerrar. Para que cuando yo dé enter, la función ahí está, pero no me tire ningún error. ¿Por qué? Porque yo necesito que cree la función. Vean, por favor, acá. Si esta función yo la quiero desplazar hacia abajo, ¿así se encuentra bien o debo de realizar un cambio adicional acá? ¿Así está bien? D16, analicemos, debe de ir bajando, va a ser relativo. Artículo es la matriz, entonces quiere decir que ella, por haberse guardado, igualmente miren, no se va a colocar absoluta y no voy a tener que ponerlo mixto ni nada, sino que automáticamente va a estar así. Entonces, no hay ningún problema. Tenemos acá correcto. Voy a desplazar acá hacia abajo. Y entonces acá ya tengo la función. De 20, ahí está, miren, y se me mantiene el nombre. Ahora me vengo para acá. Voy a igualar. Nuevamente, en este caso, sí, punto error. Y ahora la función buscar V, que voy a buscar. Precio unitario, ese es el que va a ir cambiando. ¿Qué sería acá el nombre? Siempre artículo. ¿En qué columna estaba? En la número 5. Y, perdón, número 5. Y siempre va a ser, en este caso, exacto. Punto y coma. Abro comillas. Espacio, comillas. Cierro acá. Y doy enter. Muy bien. Ahora bien. Busco el artículo. Y automáticamente tengo. Cambio la cantidad y quieren dos, no hay ningún problema. Ya que recuérdense, ya les había explicado que lo que va a hacer es multiplicar para obtener el resultado. Hasta acá, todo está bien. Tenemos acá hasta el A8. Ahora fíjense, miren. Y aquí tenemos hasta C21. Y en artículo, bueno, ahí vemos hasta dónde ha llegado ahorita que vaya acá. Me voy a ir para código de cliente. C024. No voy a poner más ahí. ¿Hasta dónde tenemos acá? Hasta el C024. Quiere decir que si ya hubiera colocado en el C024 el nombre de un cliente, automáticamente, miren, ya me está apareciendo acá en mi validación. ¿Por qué? Porque debo de crear tabla de Excel para que esta acción no tenga. Si yo no creo tabla de Excel, yo puedo ir a colocar todos los nombres que yo quiera adicionales de código de cliente. Y no van a aparecer acá.
y voy a tener nuevamente que refrescar e irme a validación y decirle que ya no es hasta la fila 21, sino que ahora es hasta la 24. Con ello me ahorro tiempo y yo estoy creando en este caso acá, bueno, lo teníamos hasta aquí, algo más efectivo. Tanto lo puedo hacer con él, como también lo puedo hacer en la hoja de artículos, donde puedo crear el A09. Lo voy a hacer solamente así, y ya tengo A09 acá. Y igualmente puedo crear toda la información de él, que se vaya desplazando, y de una sola vez acá me va creando. Acá ya tenemos una factura efectiva, donde cliente que vaya llegando y que la cajera, que son las que colocan la información del cliente, automáticamente lo va a poder encontrar la segunda cajera, la tercera, la cuarta. E igualmente, código nuevo de un producto que vaya llegando, automáticamente acá, mi factura no va a tener que hacer absolutamente nada, porque automáticamente se va a agregar el código, el nombre del artículo y el precio que se le ha indicado al producto. ¿Queda claro? ¿O tienen alguna consulta? Sí, queda claro. Gracias. ¿Para los demás? Sí, queda claro. Muy bien. Gracias. Muy bien, miren, voy a guardar acá los cambios. Y me voy a ir para este otro libro que tengo acá. Gracias, Catherine. Gracias. Vamos a pasar para este. Este les quiero explicar, tenía otro, pero quiero explicarles esto. Fíjense, ya vimos acá, ahora sí lo voy a hacer más rápido porque ya ustedes ya entienden qué es lo que yo estoy creando acá. Ya tengo acá lo que sería mi base guardado, en este caso ya como tabla de Excel, y tengo guardado acá una validación de códigos, que es lo que voy a trabajar en la siguiente hoja. Voy a guardar, quiero ver si no lo dejé acá ya guardado, permítanme por favor. Ah, sí, ya lo tengo acá. Guardé todo mi rango, como buscar en este caso, así lo guardé, todo el rango. La misma acción que acabo de hacer allá, solo que quiero que vean, miren, ya tengo acá mi validación. Recordarles que igualmente allá yo voy incrementando la información y se va colocando acá. ¿Qué pasa si ahora esa información nosotros la queremos en varias filas? Perdón, sí, en una fila, en varias celdas, esa misma información. No voy a estar construyendo esto en cada celda, que entonces me va a llevar mucho tiempo. Nuevamente, buscar la lógica que me ayude a poder realizarlo lo más fácil que pueda. Entonces acá, miren, lo que voy a hacer es que voy a igualar acá, perdón, voy a igualar, le voy a colocar la función buscar V. En este caso voy a seleccionar esta celda y voy a colocar mi matriz llamada buscar, en este caso, dice que tengo dos, perdón, esperen, de haberla guardado antes, que tengo dos acá. Sí, buscar V2. No, no, buscar V se llama. Listo. Se me ha creado buscar V. Bueno, pues ahora sí. Igualo, buscar en este caso acá V, esta celda, punto y coma, y ahora buscar U, que es este que se encuentra.
¿Cuál sería, en este caso, el número de columna? Sería el número 2. Y acá voy a colocar 0 porque va a ser exacto. Voy a dar Enter. Muy bien. Te tengo acá la información del código A011. Acá ustedes están viendo. Y yo lo que quiero es que al poner crucita negrita y desplazarme, por lo menos me dé una parte de la información, no me la va a dar todo. Entonces, ¿qué debo de hacer acá? Ya tengo acá guardado el rango, entonces no voy a volverlo absoluto, pero esta celda sí la requiero absoluta, porque esa no se va a mover. Si yo llego a mover hacia la derecha, se va a ir moviendo a C3, a D3, y entonces no quiero eso. Quiero que se fije, entonces voy a hacer ese otro cambio acá. O sea, coloqué absoluta, el nombre de la matriz que ya tengo guardada, el número de fila que corresponde, el número de columna que corresponde, debe de ser lo único que voy a ir cambiando. Entonces, si me vengo para acá, dirección sería 3, 4, 5 y 6. Entonces, ahora muevo. Me está dando la misma información. Ahora sí voy a ir cambiando y quiero que vean que fácilmente yo puedo ir obteniendo la información que quiero. Ah, se están dando cuenta que acá me está dando un valor numérico normal. No se preocupen. Se van a números y acá le dicen que lo quieren en dólar. Vamos a ver en la tabla. Ah, no, no, no. Sueldo entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Perdón. Entonces acá me confundí, es 5. Pero ya tengo el signo de dólar, ahí está. Y el año de ingreso sí sería acá 6. Entonces acá voy a colocar 6. Aquí me confundí. Muy bien. Ahora bien, miren, al tener ya el sueldo, y le coloqué en este caso en el grupo de números, lo que es contabilidad para año de ingreso, quiero que se den cuenta que acá lo tengo fecha corta. Pero ¿qué pasa si acá mi jefe lo requiere en fecha larga? Ese valor numérico representa una fecha. Le voy a colocar fecha larga y ahí está, miren. Lo que anteriormente en esta tabla lo tenía como fecha corta, está bien. Yo puedo ya trabajando con una función, teniendo ya un rango guardado, colocando absoluta, en este caso, la celda que requiero que se fije para no moverse, poder colocar y aclarando. Teniendo una tabla de Excel, usted evita volver a venir a hacer ningún cambio acá, porque si no crea tabla de Excel, no va a realizar lo que tenía, sí, va a estar bien, pero desde donde inicie la información. Ahí sí va a ser un gran lío si usted no recuerda de la fila, la última, si no se recuerda en este caso la información. O sea, acá vamos a estar cometiendo un error involuntario, porque tal vez la acción está bien. Debemos de pensar de que esa información va a seguir creciendo y en la forma que vaya creciendo, tenemos que buscar cómo poder encontrar automáticamente que se vaya creando en este caso lo que nosotros vamos colocando y que en nuestra tabla, independientemente, se coloque siempre la información que nosotros requerimos. Existen dos formas. Yo puedo colocar absoluta, absoluta. Brenda pregunta, ¿cuántas formas existen para colocar absoluta en una función? Existen dos formas. Yo puedo colocar absoluta la columna, absoluta la fila y puedo colocar la mixta, donde debo de saber si esa información pertenece a la columna que es la que quiero fijar o es a la fila la que necesito fijar, o sea, colocarle el signo de dólar antes para que no se mueva. Y de esa manera, por ejemplo, acá puedo también volver la mixta. ¿De qué depende esta información que tengo acá? Depende de la fila. Y porque depende de la fila, entonces yo debo de colocar absoluta la fila y dejar relativa la columna. Pero
Igualmente, puedo fijar tanto la columna como la fila y donde automáticamente puede tener, en este caso, lo que sería una referencia absoluta. Acá igualmente, aquí ya se me vino a la mente otro cambio que podemos hacer. Yo puedo cortar también esta celda con un nombre de rango y automáticamente ya no voy a tendría que hacer ningún cambio. Pero yo considero que al guardarlo como rango es cuando queremos partir que toda la información nos salga. Ya para los que han estado conmigo, se han dado cuenta que hicimos una vez un ejercicio así con la función buscar V, donde esa información estaba correlativa acá a algunos códigos, y entonces guardé este rango y al mandarlo a llamar acá, solo una vez lo creaba y automáticamente aparecía en todas las células. O sea, hay muchas formas. Acá va a ser cómo ustedes analicen el ejercicio, sugerencia, analice cómo está la tabla, qué es lo que debe de colocar para que en este caso se vaya creando la función y vaya generando el resultado que nosotros queremos. ¿Queda claro o tienen alguna consulta? ¿Ha quedado claro? Sí, claro. Gracias. ¿Para los demás? Con gusto, con gusto. Sí, queda claro. Muy amable, les agradezco. Muy bien, miren, tenemos la pregunta de este día y la pregunta de la clase número 6. Estas dos, por favor, esta semana trabajar. La pregunta de este día dice, ¿en qué nos ayuda a tener una validación de lista utilizando la función U? Si me piden mi respuesta, creo que no solamente sería validar, sino que también el poder guardar la lista y poderla colocar de una sola vez en donde nosotros la requerimos. Entonces acá tienen mucho para poder contestar y poder evaluar la pregunta que les estoy colocando acá dentro del foro de discusión número 7. Muy bien, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Buenas noches. Feliz noche, feliz noche. Feliz noche. Recordarles, deben de activar su cámara, no me dejen solita. Feliz noche.